Good morning, everybody. How are you today? Welcome to the English class. In the name of the Father, of the Son, Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, of the Son, and the Spirit. Vamos a comenzar de una manera distinta. Hay una canción que se ha puesto muy de moda. Lastimosamente, el día de ayer falleció esta persona, le tocó partir. Olivia Newton. Al lado del Creador, del Todopoderoso. ¿Sí? Pero esta señora hacía música de verdad, Mayra. Música verdadera, nada que Anita, nada que Michelle Solfer, nada de esas cantantes que en sus letras inducen a ciertas cosas que degeneran, ¿no? A veces a los estereotipos, ¿no? Que no es la apropiada. Es bellísima, bellísima. La canción se llama Hopelessly Devoted to You. Está en subtítulos para poder entender un poquito y luego ya cuando la aprendamos mejor, la cantaremos únicamente en inglés. Esta es una de mis canciones favoritas de toda mi vida. Pay attention y canten un poquito. Y de la buena, ¿no, chicos?
de la música buena de todos los tiempos. Bueno, esperemos pronto hayan artistas que hagan música verdadera. Ok, vamos a lo nuestro, ok. Vamos a lo nuestro, chicos, ok. Los estudiantes, okay, dame un segundito, está cargando mi página. Okay. Tienen la ficha que está en la plataforma desde la semana pasada, ¿no, chicos? Sí, a ver, likes, por favor. Desde la semana pasada tenemos una ficha que la vamos a desarrollar esta semana, ¿ok? Mira, te explico. Está en la semana pasada, ¿ok? Acá. Esta es la ficha. ¿Ok? Esta es la ficha. Hay dos fichas. La ficha 1 con Going To y la ficha 2 que está combinado. ¿Correcto? Que está combinado. Bien, debe de tener la impresa. Fernando, si vas a volver al presencial, tengo tus fichas aquí en el salón, hijo. ¿Correcto? Sí. Voy a volver al presencial. ¿Sí? Bien, son dos temas. Préstame atención. Ya habíamos estudiado. Préstame atención. Dos temas. En realidad estamos trabajando el futuro dividido en dos formas. El futuro con will. ¿Ok? Y el futuro con going to. ¿Correcto? En realidad se llama be going to. ¿Correcto? Yo les había explicado, creo, este tema, chicos, ¿o no? Chicos, ¿me escuchan? ¿Me oyen? ¿Sí? Responde. Ok. Pero voy a hacer un pequeño repaso. Will, muy fácil. Todas las personas trabajarán con will. Todas. ¿Correcto? Todas las personas trabajarán con will más un verbo. ¿Correcto? Por ejemplo, he will speak in class. Él hablará en clase. She won't, porque el negativo es won't. She won't go to school. Ella no irá al colegio. Ya no quiero poner I will, ¿correcto? Voy a poner I'll watch a movie. ¿Correcto? You'll do your homework. Ok. Pero, ¿alguien me dice cuál era la característica principal de este futuro con will? Que era un futuro muy débil, ¿te acuerdas, chicos? Que podía darse como quizá no podía darse. ¿Me dejo entender, chicos? Un 50%. En cambio, el be going to es un 100% asegurado. Harris, en cambio, el going to es un futuro al 100%. ¿Qué significa? Que sí se va a dar. Pero ¿cómo trabajaba el going to? Muy fácil. He, she, it, trabajarían con is. ¿Correcto? I, ¿con quién trabajaría I? Con am. Y finalmente, we, you. ¿Y they con quién trabajarían, chicos? Con are. ¿Correcto? Good. Entonces, hago mis oraciones. She is going to. She is going to. The supermarket. She is going to go to the supermarket. Okay. ¿Qué me está diciendo en esa oración? Que ella va a ir al mercado. ¿Correcto? El going to sí se va a realizar. Sí o sí. Okay. Siguiente. He is going to sleep on the sofa. He is going to sleep on the sofa. Él va a dormir en el sofá. ¿Correcto? Next.
I'm going to do my homework. Ah, ya entiendo, teacher, ya entiendo. They are going to run. Ah, ya entendí, teacher. Ya entendí. El futuro dividido en dos formas. Going to, que es muy lejano. Perdón, will, que es muy lejano. Y be going to, que sí se va a realizar. ¿Correcto, chicos? Un futuro con will que sí se va a realizar. ¿Ok? Good. Let's continue, my friends. To be exactly, let's begin with this activity. ¿Ok? Art and action. We need to remember these classifications. For example, during an orchestra, what is during an orchestra, my friends? This one? Yeah. Direct an orchestra. Dirigir una orquesta. Compose music. The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth. The fourth. Okay. Four. Thank you. Playing an instrument. Five. An instrument. Five. The fifth. Fifth. Yes. Mix color. Two. Two. The two or the second. Good. Film. The sixth. Okay. Six. Good. Good. Sprinkle. Sprinkle. Sprinkle es rocear, echar sal. Por ejemplo, cuando echamos one. Comida, lo hacemos así, ¿no? One. Yes, one. Sprinkle. Pero las bebidas con gas se llaman sprinkle también. Yeah. Por ejemplo, a bottle of sprinkle water. Con agua, con gas. ¿Entendemos? Yeah. Good. Next, sing. De las que... Sing. One, two, three, four, or five? Four. In a poetry contest. Four. ¿Ganar un concurso de poesía? No. The first. First. Dance. Use, play. The second. Use, play them. So, listen, everybody. The pronunciation is so important. Listen, because then you are going to read it loud. Okay, listen. Direct an orchestra. Direct an orchestra. Compose music. Compose music. Play an instrument. Play an instrument. Mix colors. Mix colors. Film. Film. Sprinkle. Sprinkle. Sing. Sing. Win a poetry contest. Win a poetry contest. Dance. Dance. Use Play-Doh. Use Play-Doh. Okay, I'm gonna call you one by one. Voy a llamarlos uno a uno. And please practice the pronunciation. Okay, let's begin. Harris, you go first. Okay, direct an orchestra, compose music, play an instrument, mix color, fine, sprinkle, sing, win a proper context, dance, use play doh. Later. Okay, thank you. Sergio. Direct an orchestra, compose music, play an instrument, mix colors, foam, sprinkle, sing, win a poetry contest, dance, and use Play-Doh. Thank you. Mayra. Direct an orchestra, compose music, play an instrument, mix colors,
film, sprinkle, sing, win a poetry contest, dance, use Play-Doh. Thank you. Dana Cárdenas. Okay, teacher. Direct orchestra, compose music, play instrument, mix colors, film, sprinkle, sing, win poetry contest, dance, use Play-Doh. Thank you, Fernando Castillo. Orchestra, compose music, play and... Fernando, no te escucho, hijo. Direct an orchestra, compose music, play an instrument, mix colors, film, sprinkle, sing, win a poetry contest, dance, use play dog. Camila Barredechea. Direct an orchestra, compose music, play an instrument, mix colors, film, sprinkle, sing, win a poetry contest, dance, use a Play-Doh. Yael González. Directo. Orquesta, Nicolás Zapata, profesor, está leyendo. ¿Has apagado tu micro, hijo? No, estaba leyéndose con el micro apagado, disculpe. ¿O continuar? Continúa, pero fuerte, hijo, y con fluidez. Compose music, play instrument, mix colors, film, sprinkles, sing, win a poetry contest, dance, use play dog. Thank you, Nicolás. Teacher, listen to me. Yeah. Direct an orchestra, compose music, play an instrument, mix colors, film, sprinkle, sing, win a poetry contest, dance, use a Play-Doh. Thank you. Stefano Ravelo. Direct an orchestra, compose music, play an instrument, mix colors, film, sprinkle, sing, win a project contest. Dance is played well. Valentina Heredia. Direct an orchestra, compose music, play an instrument, mix colors, film, sprinkle, sing, win a pretty contest, dance, use it play. Cesar Daniel. César. Valentina Cielo. Direct an artist, compose music, play an instrument, mix color, film, sprinkle, sing, win a poetry contest, dance, use Play-Doh. Yeah. Luana Hermosa. Yeah, thank you. It's okay. All the answers are okay. So now we need to continue, okay? Valentina, could you please tell me what page we are on? Or anybody? Yeah? Anybody, cualquiera de ustedes. Please tell me the page that we are on. 60?
or 59? I don't remember. What page we are on, please? Tell me the number. Sergio, what page? 62. 62, okay, thank you. Let's go everybody to page number 60, 62. Activity number one, the benefits of art. Listen, in this activity number one, you, listen to me, you have to draw pictures that represent each activity. For example, in this one, coloring with crayons. ¿Qué puedo dibujar si me refiero a usar crayones? Dibuja los crayones. Yeah. This is my crayon, yellow color. I have another crayon, red color. I have another green color. Dibujas unos crayones. Yeah. In letter B, dancing. Oh, come on. Okay. Yeah, she's dancing. She's dancing salsa music. Okay. She's dancing. Wearing costumes. ¿Qué significaba wearing costumes, students? ¿Alguien recuerda? Wearing costumes. Wearing es ponerse de ropa, ¿no? Usar. Pero costumes, ¿qué significa costumes? Wearing costumes. Usar disfraces. ¿Ok? Por ejemplo, este niño se ha disfrazado de pirate. Ok. Bueno, soy malo dibujando, ya se dieron cuenta. No preocupation, teacher. Yeah. Él se ha disfrazado. Profesor, en cuarto grado había una profesora que dibujaba a las personas así, pero con palitos. Sí, también me lo dijeron hoy que estuve en sexto beta 1, Miss Joyce. Sí, profesor. También me lo dijeron hoy. Ella decía que sus dibujos eran profesionales. Ok, anyway. Y el último, using Play-Doh. ¿Qué puedes hacer usando Play-Doh? Ah, yo puedo dibujar un gato con Play-Doh. Yeah. Yeah, that's it. No se burlen, por favor, ¿eh? Yeah. No preocupation, teacher. Ok, good. Es un gato con cola de cerdo. Ok. Una super cola, teacher. Yeah. Ok. Good. La Miss Joyce también hacía sus dibujos magníficos. Yeah. Listen, letter A. Coloring with crayons. Colorear con crayones. B. Dancing. Bailar. C. Wearing costumes. Usar un disfraz. And letter D. Using Play-Doh. Usar el Play-Doh. Ok, utilizar el pedido. Good. You finish? Teacher pregunta, ¿puedo dibujar una mano moldeando peleido? ¿Puedo? ¿Cómo? Sí, puedo dibujar a una mano moldeando peleido. Yeah, yeah, yeah. Tienen 5 minutitos, terminen. Teacher, ¿sabe qué? Me ha escrito una coreana y en medio de las clases me ha escrito una coreana. ¿Cómo? Me ha hecho algo de trabajo, algo así. Dijeron, te puedes ganar hasta 300 mil soles. Pero se han dicho que no, es una estafa. Me diciendo. Una coreana. Sí. Sí. Teacher, hasta me han escrito una señora con cara de hombre, me ha dicho hola. Y yo estoy tipo, ay, tengo miedo. Y le estoy diciendo a mi mamá. Dice que y, le ofrece trabajo por no sé cuánto dinero, siendo un niño. Eso sí, también me ha pasado a mí, o sea, llegan números así con tipo como que trabaja aquí, ganarás tal dinero, con descuento, con oferta,
Con tu oferta, sí, a cada rato me paras enviando. Okay. Una de las señoras me dijo Lucero. Okay, trabajemos ya, trabajemos. Silencio. Trabajemos, trabajemos, trabajemos. 5 minutitos nada más, okay? Okay, students, let's continue with our activities. Activity number 2. Think and complete the sentences with the activities in exercise number 1. For example, I will improve my hand movements if I mejoraré mis movimientos de la mano si es que yo A, B, C, or D, my friend, coloring with crayons, dancing, wearing costumes, or using Play-Doh. Tell me. I will improve my hand movements if I use Play-Doh. Ah, contesten, chicos, me siento solo. Play-Doh. Okay. Letter B. My imagination will develop more if I... Mm-mm, I don't think so. I think that my imagination is using Play-Doh. Yeah. And I will improve my hand movement if I... Coloring with crayons. If I color with crayons. Okay, that's it. Letter C. I will understand other cultures if I... Wearing items. Customs. Wearing customs? I don't know. I don't know. So please tell me. I think that. If I. That's it. Yeah, if I were customs. And finally, I will socialize more. Yeah, if I dance. Yeah, that's it. That's it. That's it. That's it. Okay, you finish? Yeah. Okay. Cantamos un poquito la cancioncita de Hopelessly Devoted to You. Sí, teacher, por favor. Sí. What I intend to do, I'm hopelessly.
Ok, chicos, nos vemos el día jueves, ok, para continuar con nuestros temitas. Goodbye. Goodbye.